ley genera un llamado a construir un nuevo paradigma de la comunicación audiovisual en la Argentina. Y las universidades, las organizaciones sociales, los pueblos originarios, las cooperativas, los productores independientes no tienen el derecho. Tienen la obligación de ser partícipe de la construcción de ese nuevo paradigma. Las cosas no terminan con la sanción de una ley. Empieza el camino a ser desandado con la vigencia de la ley. Acá hay que armar una herramienta del Estado Nacional que se dedique a ver cómo financia, subsidia, ayuda, colabora o le busca facilidades a las nuevas señales. Porque a veces no es plata, a veces es encontrar todos los programas de impulso y de ayuda que hay a experiencias tecnológicas, a la comunicación, a la cultura, que hay en 10 ministerios diferentes. Alguien que se dedique a centralizarlo y a pasárselo a las universidades. Así que me parece que lo vamos a ir resolviendo. Por supuesto que ayudaría a tener un Instituto Nacional de Televisión. También ayudaría muchísimo que las escuelas de cine, que dicen escuelas de cine y televisión, enseñen televisión de verdad y las enseñen profesionales. Hay muchas cosas que necesitamos reforzar en cuanto a la industria. Cómo industrializar ese producto, cómo venderlo, cómo intercambiarlo, como decía la gente de Trama. Es decir, no tiene que ser solamente un producto que se hace en Paraná para Paraná. Tiene que ser para toda la Argentina, si no, no tiene sentido. Después se verán las formas. Hay miles de formas de comercializar. Pero primero hay que tener un producto. Tiene que haber muchas más señales de televisión digital y, por la ley 26.522, cada universidad nacional tiene derecho a una frecuencia de televisión abierta. Hay universidades que ya han avanzado bastante. La Universidad de La Plata ya está transmitiendo. Córdoba desde ya venía con la experiencia de su señal, pero para nosotros es vital que la nueva televisión cuanto antes comience a expresarse en las señales universitarias. Primero había que tener cable para ver los partidos de fútbol. Después, el que quería ver el partido que valía la pena tenía que pagar aparte. Y nos fuimos acostumbrando a esa limitación de derechos. ¿Cómo será lo obsceno de esa limitación de derechos que nos acostumbramos en nuestra casa, los que no pagábamos el premium, a ver el rostro de la gente como algo normal cuando se jugaba un partido de fútbol que valía la pena? Entonces poníamos el televisor y veíamos los rostros de la gente en la tribuna y nos parecía normal. Y si estaban contentos los de tal color, nos imaginábamos que estaba Juan, y si estaba contento lo del otro, nos imaginábamos lo contrario. Fíjense lo que llega lo obsceno. Pero nos fuimos acostumbrando a eso. Y hoy hay una fuerte apuesta a transformar en derecho. Yo creo que lo único es la televisión federal, que hay que agarrarse con alma y vida a eso, para realmente tener un país que se comunique entre sí de norte a sur y de este a oeste.